David Peña se va a incorporar en algún momento, pero mientras, si te parece, Federico, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Alberto. Bueno, hiciste un muy buen resumen de cuáles son las broncas que tenemos enfrente, ¿verdad? Pues sí, oye, broncas de veras que son, ya no quiero utilizar adjetivos, la verdad, porque pues nada más me enojo y luego se me acaban. Pero tú, ¿cómo lo ves? Y antes de que se incorpore David Peña, ¿cómo ves esto, estas doble rasero y esto que vimos estos días? A ver, el problema de los dobles raseros en una situación polarizada como la que vivimos es que todos somos parte del doble rasero, ¿verdad? Estamos en el debate. Pero para cuidarme, déjame nada más recordar algo que hoy estamos a 4, si mal no me acuerdo, ¿sí? Hace 3 días, en Twitter, uno de los intelectuales orgánicos, bien localizados, Gabriel Guerra, C, normalmente, siempre se nos olvida que es Gabriel Guerra Castellanos, que normalmente participaba y todavía participa en los espacios de Televisa y demás, hizo una crítica muy fuerte a Murayama. ¿Por qué? Porque Murayama va y se presenta, Ciro Murayama, el consejero del INE, en el programa de Broso y básicamente presume que está haciendo oposición. Y Ángel Guerra, perdón, Gabriel Guerra Castellanos hace una aclaración muy interesante. Él defiende al INE, en principio, estaría de aquel lado, pero a él le parece que esto que está haciendo Ciro Murayama no es correcto porque está perdiendo objetividad como árbitro. Ojo. A propósito, puse yo aquí la opinión de alguien del otro lado. O sea, tan está polarizado y está el INE actuando inadecuadamente que Guerra Castellanos, que no es un crítico usual de ellos, les dice, párenle. Ahora, dicho eso, hay ciertas ventajas en que el INE sea tan enjundioso con todo lo que sea Morena, izquierda y gobierno de la República. Nos van a aclarar, estoy seguro que antes de que termine esta semana, hoy es lunes, yo creo que antes del viernes vamos a tener información muy detallada acerca de a qué hora salieron, qué funcionarios, en qué avión de la Guardia Nacional. Y aquí yo creo que lo que interesaría es que discutamos qué es eso de la licencia. No sé, Alberto, si te acuerdas de una canción de Chava Flores que se llamaba Sábado Distrito Federal. Ahorita, hoy en día ya nadie le entiende porque ya todo el mundo tiene semana inglesa. Pero en esa canción, los burócratas federales salían, ahora sí que de francos, de libres, el sábado a mediodía, porque la jornada era de lunes a sábado a mediodía. Y entonces a mediodía se acababa el asunto y dejaban de ser funcionarios. Es una cosa muy interesante. Una película de Chava Flores nos está diciendo cómo sales de la oficina el sábado a mediodía y ya no eres funcionario. Entonces, a mí lo que me interesaría saber materialmente es si había algo que tuvieran que hacer esos funcionarios federales en Torreón, creo que fue en Torreón, que tuviera que ver con su cargo. Si lo había, está muy bien. Fueron, lo hicieron, qué bueno que usaron el avión. A veces hay que utilizar ese tipo de transportes, no siempre. Y ojo, creo que tienes razón, el presidente no estaba muy a gusto con el tema y por eso se puso él mismo de ejemplo. O sea, a veces él se sube en el helicóptero, va a hacer una revisión y luego termina regresando, como siempre, en vuelo comercial. Pero entonces habrá que ver si el subsecretario X y el secretario Y hicieron eso. Fueron a Torreón con una necesidad pública, cumplieron la necesidad pública y luego, como en la canción de Chava Flores, sucede la magia de mediodía en el sábado y pasan y hacen otra cosa. Ahora, dejan de ser funcionarios, mi opinión personal es que no, nunca dejas de ser funcionario. Pero eso nos deja, con eso cierro, con un problemón. Un problema que, por cierto, nuestros vecinos canadienses y estadounidenses no tienen, ¿eh? Ellos
No tienen reglas tan duras como las mexicanas respecto de funcionario público en campaña o no, porque como tienen reelección, pues sería de locos que todo el mundo pues, se fuera de licencia para buscar la reelección. Pero es un problema, porque incluso si tú pides una licencia por 24 horas o por 6 horas, pues no dejas de ser el secretario y el subsecretario, ¿verdad? Entonces, la fuerza política, social, el impacto que tienes, no cambia. Y yo creo que ese es el fondo de la cuestión. Ahora, lo bueno, el INE nos va a llevar el asunto y seguramente va a llegar a tribunales. Y habrá que ver cómo se defienden ahí. Yo creo que habría que ser prudentes en ese tipo de cosas. Yo hubiera preferido que subieran en un vuelo comercial y no hubiéramos tenido tanta bronca. En fin. Pues es que está medio raro, porque el argumento y que utilizó el presidente de la República es que fueron a un asunto de seguridad y no sé, tal vez por eso, la verdad que sí está un poco extraño y falta información, pues es que se tomaron las imágenes desde el momento que descendían de un avión de la Guardia Nacional y pues resulta, como bien señalas, Federico, que pues llegó el fin de semana y es día de descanso y aprovecharon para hacer grilla. ¿Tú cómo ves el tema? Ya está con nosotros David Peña, que va a estar solamente por audio porque anda en traslado en la frontera, entiendo, David, y vas a acompañarnos solamente con tu voz. ¿Cómo ves este tema? ¿Hay una violación a la ley? ¿Cómo lo interpretas tú, David Peña? Bienvenido. Gracias, buenos días, Alberto, Federico. Sí, ando en trayecto en Ciudad Juárez, ando moviéndome por acá, no puedo poner el video, pero mi melodiosa voz los puede acompañar el día de hoy. Mira, justo estábamos revisando un poco, a manera de contexto brevemente, recordemos que la publicación de la ley de revocación de mandato establecía, cuando se publicó a finales del año pasado, establecía una prohibición sobre la publicidad gubernamental, la propaganda gubernamental más bien, y eso en su primer momento fue interpretado por el INE y por el Tribunal Electoral como pues una prohibición o una veda, le llamó el presidente, ¿no? Es decir, una veda en donde no se podría promocionar los actos de gobierno porque formaban parte de la interpretación de propaganda gubernamental y por lo tanto estarán prohibidas en el marco de la revocación de mandato. Y aquí yo hago un pequeño paréntesis antes de continuar con la narración. Cosa que me parece bastante absurda, digamos, en términos desde legislativo, no la interpretación del INE, o sea, la interpretación del INE también me parece absurda, pero ahí me parece que fue un autogol de los propios diputados y senadores de Morena. O sea, si lo que se busca es en aras de la revocación de mandato, pues me parece que tan legítimo es quienes salgan a decir que está mal el gobierno, como tan legítimo es quienes puedan salir a decir lo que está haciendo bien el gobierno. Es decir, me parece que para poder tener una decisión fundada, una decisión informada, pues justo lo que necesitas es información. Pensando o presumiendo que las personas que están en el gobierno o el partido que está en el gobierno es quien va a promover la permanencia del propio gobierno, es la permanencia en este caso de Andrés Manuel, pues era bastante absurdo cómo quedó la legislación o la redacción original aprobada, insisto, por ambas cámaras, justo porque se ponía un candado a la difusión de las acciones de gobierno. Insisto, no se pone un candado a la difusión de acciones en contra, es decir, a la crítica, pero sí se pone un autocandado o una autocensura a este lado, ¿no? A la promoción. Cierro este gran paréntesis, digamos, sobre esa nota de la legislación. Después, dado el debate y dado las resoluciones que fue tomando el INE y el Tribunal Electoral hace poco más de 2 semanas, casi 3 semanas, la Cámara de Diputados junto con Cámara de Senadores y utilizaron una facultad que es bastante extraña, digamos, es poco usual, no es extraña, es poco usual, está en la ley, está en la Constitución, en el artículo 72 constitucional, que se trata de una interpretación de una norma aprobada por el propio Congreso, es decir, es una suerte como de aclaración de lo que es como si fuera una fe de ratas posterior, como lo que quisimos decir, lo que realmente se debe de entender
e hicieron ambas cámaras una interpretación de la Ley General de Procedimientos Electorales y de la Ley de Revocación de Mandato, estableciendo, o bueno, haciendo esta interpretación de lo que se entendería por propaganda gubernamental, y la limitaron a que fueran acciones, digamos, a que fueran acciones de difusión con recursos públicos. Entonces, ahí limitaron el margen digamos, de la veda que había impuesto el INE, y por eso muchos de los servidores y servidoras públicas están pidiendo permiso, que es esto que decía Federico. ¿Por qué? Pues porque en la lógica de yo pido permiso, no cobro del erario, luego entonces no estoy haciendo propaganda porque puedo hacer difusión de las acciones sin recursos públicos. En esa interpretación bastante complicada, he de decirlo, es en la que estamos en este momento. Por eso se actualiza ahora lo del secretario de Gobernación. Si se fijan, la crítica como tal de la oposición no ha sido a su participación como tal en el acto, sino a la utilización de los recursos públicos. Perdón, precisamente porque se va a esta interpretación que hizo el Congreso de la Unión sobre lo que sería propaganda gubernamental, y en ese sentido dicen, bueno, pues, tanto en la interpretación general que se aprobó en la ley y que es la que sostiene el INE y el Tribunal Electoral, por cierto, y ahora voy a un recurso que se presentó a la Suprema Corte, esa interpretación general es propaganda gubernamental lo que está haciendo Adán Augusto, e incluso en la limitación que hicieron o en esta reinterpretación que hizo el Congreso de la Unión hace un par de semanas, también encuadraría en propaganda gubernamental por el uso de los recursos públicos. Solamente, insisto, centrarnos en la parte del uso de los recursos públicos, y creo ahí que yo no estoy diciendo si tiene responsabilidad o no, pero me parece que sí se tendría que hacer, digamos, una revisión de la forma en la que se utilizaron esos recursos públicos. Como decían, si realmente fue el helicóptero, el avión, lo que haya sido para una acción de gobierno y estando allá participó, o si se destinaron esos recursos públicos para trasladarlo a hacer un acto relacionado con la revocación de mandato. Y finalmente, este recurso, ahora leía, justo preparando la información para la mesa, que la Suprema Corte de Justicia admitió una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto de interpretación que hizo el Congreso de la Unión. Una minoría en la Cámara de Diputados presentó la acción de inconstitucionalidad. La aceptó, la admitió a trámite la ministra Esquivel, Yasmín Esquivel, pero no concedió la suspensión del acuerdo. Es decir, ya no, para no ponerme tan abogadil, en la acción de inconstitucionalidad lo que pedían los diputados era que esa interpretación de ese decreto quedara suspendida, digamos, que no se contrapusiera a lo que decía el INE. La Suprema Corte dijo, no tengo por qué declarar la suspensión, sigue, digamos, en mi interpretación, sigue vigente lo que ya dijo el INE y el Tribunal Electoral, y bueno, pues esa interpretación es la que se va a mantener durante la próxima semana, que falta una semana para que concluya este proceso de revocación de mandato. Me parece que sí es interesante en cuanto al análisis, digamos, de lo fino de las acciones. Para entender un poco más, clarificarlo en ese ánimo, como bien dice David, de salirnos del espacio jurídico netamente, aunque tengamos que entrar ahí, Federico, no me queda claro, ¿hay una violación a la ley o hay una presunción de que una violación o no está definido? A ver, la violación está muy bien definida y de hecho tenemos ya muchos años con esa regla. No puedes usar recursos públicos para hacer propaganda en un proceso electoral. Esa es la prohibición dura. Entonces, por eso, uno de los denunciantes, por lo menos uno de los que yo he visto en las redes, que es ni más ni menos que el ciudadano Acosta Naranjo, uno de los líderes históricos de la facción más traidora y antipopular del PRD, y eso lo digo yo en ejercicio de mi libertad de opinión, señor que es impresentable. Soy muchos, Federico. Exactamente. Ese señor tan impresentable es el que nos hizo la denuncia. Diferenció muy bien, Federico, opinión de información, aunque coincidimos con tu opinión, mi querido Federico. Exactamente. Ahora, Acosta Naranjo se está concentrando precisamente en el uso del avión. Entonces, si los hechos son como acabamos de decirlos, hay un avión de la Guardia Nacional que transporta a todos estos funcionarios públicos. Entonces, lo importante, lo materialmente importante es saber, ¿hubo o no hubo algo que justificara la presencia de esas personas en su lugar de destino, que entiendo que es Torreón, Coahuila? Si sí lo hubo y cumplieron su trabajo, está muy bien. Amén. El uso fue para eso. Y
también se justificaría el retorno con eso, con esos mismos recursos. Pero la parte gris es, una vez que terminaron su función pública, se vuelven ciudadanos libres porque están en fin de semana. Ojo, cuando estoy en fin de semana, normalmente no pido licencia. Y ahí esa es la zona gris. Y qué bueno que Acosta Naranjo y los demás que denunciaron se lo van a llevar a juicio. Porque a mí me gustaría saber qué es lo que dice el tribunal sobre eso. Ojo, lo más importante en estas cosas es la materialidad del hecho y discutirlo. Por ejemplo, en materia de responsabilidad de servidores públicos, yo tengo muy presente que la Contraloría de la Ciudad de México sancionó al entonces secretario de Desarrollo Social de del Distrito Federal y al que era el delegado en Coyoacán, porque hicieron con uso de recursos públicos un acto de publicidad, propaganda que apoyó a la campaña de López Obrador en el año 2006. Y como consecuencia de eso, les impusieron la sanción de una suspensión sin goce de sueldo de 15 días. En otras palabras, tenían que dejar de ser secretario y delegado durante 15 días y no tendrían que recibir su dinero. Esa fue la sanción. Por cierto, que la misma sanción le impusieron a un directorcillo jurídico de la Secretaría de Cultura porque no había entregado una información que no necesitaba alguien. Pero, en otras palabras, las contralorías son muy extrañas a la hora de poner sanciones. Pero mi punto es, los dos casos que les acabo de decir yo, un delegado y un jefe de gobierno, no, perdón, y un secretario de gobierno, fueron procesados y sancionados desde el año 2006. Ya tenemos mucha experiencia sobre esto. Entonces, el punto es, ¿hubo o no hubo un acto oficial en el que todos esos funcionarios tenían que estar en Torreón? Si sí lo hubo, está muy bien. El recurso público se usó para eso. Esa sería la defensa de ellos. Pero tenemos que ver los hechos, y esos no los tenemos completos, Alberto. Ese es el problema. Es que entiendo que hubo una reunión de seguridad y que por eso se llegó en avión. El tema es que, como platicábamos hace un ratito, Federico y yo, David, pues resulta que llegó el fin de semana y se quedaron al meeting. Esa es la parte que creo que es esa zona gris, ¿no? En términos legales. ¿Tú cómo ves este punto en específico? Sí, mira, en estricto sentido, como buen periodista que eres, mi querido Alberto, nos quiere sacar la nota, nos quiere llevar a la nota. Yo, pues sí. si me preguntan mi opinión, me parece que lo que va a hacer el INE es, va a iniciar un procedimiento de sanción para, cuando menos en el caso del secretario de Gobernación. Probablemente, y yo no, ya saben que aquí ya me prohibieron las apuestas, pero muy probablemente va a emitir una sanción en contra del secretario de Gobernación por este acto en particular. No sé si habrá otros en la semana o contra otras personas de la 4T. En términos prácticos, la sanción va a ser absolutamente irrelevante. No puede haber una, digamos, una sanción que vaya a una inhabilitación, a una destitución. Podrá ser una sanción económica, una llamada de atención, una reconvención, se le llama, digamos, es decir, como regañarlo públicamente, ¿no? Llamarle la atención públicamente. Me parece que no va a ser mayor la consecuencia. Y creo que al final un poco esa es la apuesta también en esta semana, ¿no? En esta semana es echarle toda la carne al asador, entiendo yo. Diputados locales, diputadas están pidiendo permiso, licencia, esto que dice Federico, digamos que en estricto sentido no dejan el cargo, pero esa semana no cobran y esa semana no usan los recursos públicos y por lo tanto pues pueden dedicarse a la campaña, esta semana digamos que resta. Entonces yo creo que un poco la apuesta por ahí va en la estrategia del gobierno. A mí me parece que es válida la estrategia, es decir, si ha habido una gran campaña, una contracampaña en contra de la revocación de mandato, incluyendo al INE en su posición de yo no hago nada, se suma a una posición, es decir, si yo no hago nada o hago muy poco, pues estoy tomando una posición, no soy neutral, no soy el árbitro, y me parece que para contrarrestar estas grandes campañas, grandes en términos no de importancia, sino en términos de presencia, en términos de redes sociales,
Yo creo que esta apuesta de literalmente echarle la carne al asador va por ahí. Incluso leía yo, no tuve la posibilidad de ver las notas en la transcripción o en la citación, pero por ahí leía una declaración de Adán Augusto previo al evento o en estos días del fin de semana donde decía, el INE no me puede destituir. O sea, suponiendo que me fuera a sancionar, el INE no me puede destituir. Y yo creo que por ahí va la apuesta. A mí, insisto, me parece que sí hay que hacer la revisión. Esto que decía Federico, todo lo que se trate de recursos públicos, propaganda gubernamental, me parece que sí se tiene que seguir haciendo la revisión, porque no es solo en esta parte de revocación de mandato. Recordemos que esas reglas para prohibir el uso de recursos públicos en campañas electorales o en ejercicios electorales ha sido una de las reglas que luchamos desde la izquierda y luchamos desde la posición social desde hace más de 30 años. Alberto, tú no me dejarás mentir. Ha sido uno de los temas justo porque los gobiernos que se encontraban en ese momento en el poder, pues utilizaban toda la fuerza del Estado, los recursos públicos, para hacer campaña y para beneficiarse, digamos, en el momento de los procesos electorales. Entonces es una regla que sí, aunque no les pueda gustar al chat, no puedo leer el chat porque no estoy abierto en YouTube, pero aunque no le gusta el chat, es una regla que nos impusimos y que luchamos durante muchísimos años, que se logró imponer en la ley, que se logró imponer en la Constitución, y bueno, pues ahora se está pervirtiendo, digamos, o se está volteando esa interpretación en contra de esta acción, de un ejercicio público, un ejercicio democrático más bien, que es la revocación de mandato, pero la propia ley de revocación de mandato y la Constitución lo equiparan a un proceso electoral y por lo tanto, pues, debe de seguir las reglas prácticamente del proceso electoral. Insisto, hay que sí estudiar el efecto, pero no porque en esta ocasión ahora esté Morena en el poder, vamos a decir, pues eso de la propaganda gubernamental está muy mal, hay que quitarlo porque impide la difusión. No, es una de las reglas que se impusieron, y es una de las reglas con las que todos los partidos han jugado, y es una de las reglas también que posibilitaron en alguna medida limitar el uso de esos recursos públicos de los gobiernos y que hubiera incluso estos gobiernos de transición como el que estamos viviendo actualmente. Es que aquí el tema, ya para cerrarlo, a reserva de lo que ustedes, si quieren agregar algo más sobre este punto para aprovechar el tiempo y irnos a los otros dos que tenemos en la agenda, Federico, David, es que el tema es... Si se supone que no, que la bandera, o una de las banderas centrales del movimiento político en el poder es no somos iguales, pues porque hacen lo mismo que nosotros. Todo lo que se criticó de que había funcionarios públicos haciendo propaganda abierta en favor del PRI, del PAN, y sobre todo esta aparente amnesia del origen de esta regla, que tiene que ver con el abusivo uso de todo el Estado mexicano en favor del PRI para asegurar la permanencia política como lo obtuvo durante casi un siglo, 70 años, pues existe por algo, y esa bandera efectivamente es una petición de la izquierda desde hace muchísimo tiempo. Y pues está un poco extraño pues esta forma en la cual decidieron estirar la liga y hacer cosas buenas que parecen malas. Si tienes alguna otra cosa sobre este punto, Federico, adelante. Si no, está el otro tema propuesto por ustedes mismos, que es también muy relevante. Las consecuencias que debería haber en términos jurídicos, penales y de sentencias, sanciones, al tercer informe que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, con revelaciones puntuales importantísimas y con señalamientos muy concretos de participación de actores que no estaban, al menos no públicamente, en el escenario de este caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, como es la Secretaría de Marina, y ahora sí, la presencia in situ en el terreno, no sé si llamarle una audiencia, no sé cómo llamarle, un ejercicio, una presencia extraño y irregular del Procurador General de la República en una escena, lugar clave para la llamada verdad histórica. Ya no puede decir Murillo Karam que él no sabía que lo dijeron. Estos dos puntos, Federico. La razón por la que el GIEI está haciendo estos informes es porque fue invitado por el gobierno mexicano. Y fue invitado por el gobierno mexicano desde la administración Peña Nieto. Eso fue un triunfo de la presión de la sociedad civil, porque Peña Nieto
y su gobierno hicieron todo lo posible porque este grupo no tuviera información. Yo creo que lo primero fuerte del tercer informe es que nos aclara que hay un cambio de actitud completo de la administración López Obrador. Ahí hay una muy buena noticia, pero también hay una terrible noticia, y es, se lo decía Daniel Vázquez del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pese a que el presidente ordena, presiona a las secretarías militares de su gobierno a que entreguen información, pasaron años, por lo menos 2 años, para que se entregara toda la información que ahora tenemos disponible. Lo cual significa que tú tienes una inercia burocrática militar tremendamente fuerte. Ya la vimos antes, la vimos en el caso Cienfuegos. Y la pregunta es, ¿qué consecuencias va a tener? Bueno, va a depender de la correlación de fuerzas de esta burocracia militar frente a la burocracia civil de, como bien dijo David hace un momento, de este gobierno de transición obradorista. Daniel Vázquez decía, bueno, pues si el mismo presidente no puede hacer que sus secretarios militares entreguen de inmediato la información, bueno, eso tiene que hacernos pensar. Bueno, yo creo que no va a haber muchas consecuencias inmediatas. Es un paso adelante muy importante en el sentido de que ya las secretarías militares no pueden alegar que no sabían. Era obvio que tenían que saber muchísimas más cosas de las que habían admitido. Ahora tenemos la documentación de que lo sabían. Pero aparte tenemos la documentación de cómo se construyó, se fabricó. Decía en la octava, ¿no? La verdad histérica, y en esta mesa, en una de las mesas también del viernes, creo que los periodistas decían esta verdad histérica que se construyó el gobierno de Peña Nieto. Y las consecuencias, justo como dice Federico, me parece que sí se tienen que analizar. En términos, a ver, primero, hay una investigación todavía que sigue abierta en la Fiscalía General de la República, en una fiscalía especial que se creó ex profeso en este gobierno para darle seguimiento a las investigaciones en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En esta fiscalía especial se le dan competencias, yo no diría extraordinarias, pero sí son competencias bastante importantes al fiscal para que tenga el manejo de la investigación. De ahí se deriva en su momento, como decía Federico, una responsabilidad a Cerón, justo por el tema de la manipulación que se hizo en el río Cocula. Pero ¿a qué voy? Que me parece que es importante. La manipulación que se le está imputando a Tomás Cerón en el río Cocula con los restos de uno de los estudiantes es 2 días después de los videos que vimos. Es decir, en los videos que presentó el GIEI son del 27 de octubre, mientras que la responsabilidad por manipulación de la escena, alteración de la escena a Tomás Cerón es del 29 de octubre. Es decir, si estamos buscando, o sea, si se está presentando una solicitud de extradición a Tomás Cerón en Israel, ya saben que ahora les gusta Israel para irse a esconder, se está haciendo una solicitud de extradición a Tomás Cerón en Israel para que venga a responder sobre ese delito que sí ya tiene una orden de aprehensión en contra de la manipulación. 2 días después de estos hechos, me parecería, en mi lógica jurídica, que todas las personas que participaron en estos eventos que ahora estamos viendo, sin respeto de la cadena de custodia, sin resguardar la escena del crimen, sin preservar los hallazgos, pisando el lugar, prendiendo fuego, todas esas personas, y lo digo en genérico, todas esas personas son responsables de incurrir en delitos, no solo en faltas administrativas, incluyendo al propio fiscal, ex fiscal Murillo Karam. ¿Y cuál es el tema que me parece a mí preocupante? Que quien era en ese momento el titular de la zona de la región naval en Acapulco es el hoy secretario de la Marina. Y en un primer momento el presidente, cuando se dio a conocer esto, dijo: vamos a investigar a todas las personas que estén involucradas, se va a investigar a la Marina porque estuvieron ahí. No sé si el presidente no sabía o no le habían informado que el titular de la región naval era su hoy secretario de Marina, y 2 días después el presidente salió ya a exonerar al secretario de la Marina
cosa que me parece igualmente preocupante por esta frase de no te preocupes, Rosario, recordarán esto de Peña Nieto. Es decir, yo no estoy tampoco imputándole una responsabilidad al hoy secretario de Marina. Se tiene que hacer una investigación y me parece que esa es la obligación del Estado, hacer una investigación. Si el presidente considera o no que él tuvo responsabilidad, pues muy respetable la decisión, la consideración del presidente, respetable la opinión del presidente, pero eso no lo determina él. Lo tiene que determinar un ministerio público, decir si él tuvo conocimiento o no, si él avaló esa acción o no, si tuvo información y no la procesó. Es decir, en toda su cadena de responsabilidades se tiene que analizar, porque esos marinos que llegan ahí directamente responden a una cadena de mando cuya cadena de mando en el principal punto, digamos, en esa cadena de mando es precisamente el jefe de la región naval, insisto, hoy secretario de Marina. Entonces, creo que se tiene que hacer justo este tema de la investigación. Lamentablemente, la investigación la va a seguir haciendo la Fiscalía General, y digo lamentablemente no por el fiscal. Me parece que el fiscal Omar está haciendo un trabajo que va avanzando en la investigación, pero pues el titular de la fiscalía, pues ya sabemos en qué se gasta su tiempo, ¿no? A qué se dedican otras cosas. Y bueno, yo creo que eso, me parece que la investigación sí se tiene que hacer. Yo ahí sí no coincido tanto con Federico, me parece que sí se tiene que deslindar responsabilidades. Si se detiene o no, si procede o no, ese es otro tema, pero no podríamos quedarnos incluso como sociedad viendo esos videos, viendo cómo se maltrató la escena, cómo no se procesó, no se preservó, no se cuidó, incluso posiblemente cómo se sembraron evidencias y simplemente decir, pues se le citó a las personas, ya declararon y no vamos a hacer nada. Por este mensaje de impunidad y sobre todo por el mensaje de la verdad también, de garantizar la verdad sobre los hechos. No vamos a avanzar y no vamos a conocer la verdad como sociedad si no logramos desenmarañar todas estas redes de intereses y de corrupciones que vimos en este informe del GIEI, que ya sabíamos desde hace años, pero que ahora cada vez más nos vamos dando cuenta de cómo, pero sí, un crimen de Estado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sí, porque es obvio que el que era responsable de la zona naval, el hoy secretario de la defensa, de la Marina, pues tuvo que por lo menos haber sido enterado de que llegaría un grupo especial enviado desde la Comandancia General de la Marina, si se puede permitir el término, el Almirantazgo General, de Ciudad de México, porque ese fue el argumento del presidente, que los que llegaron ahí, que son ahora señalados por una presunta probable alteración de una escena de un crimen, fueron enviados del mando central y no tuvo conocimiento el jefe de la zona naval. Difícilmente ocurre eso, y menos en un personaje que después ocupa la Secretaría de Marina, o sea, que forma parte de la élite de la dependencia. Federico, me comentan que hubo una falla técnica en YouTube y una parte de lo que tú comentaste al inicio de este tema no se escuchó. Si pudieras hacer un resumen y ver esta parte de la responsabilidad de mandos altísimos como el secretario de Marina. Se tiene que investigar a todos, y eso implica también a Murillo Karam, ¿no? A ver, mi primera parte era simplemente, qué bueno que el GIEI nos está dando esta información, qué bueno que el GIEI nos confirma que hubo un cambio de actitud de la administración presidencial. O sea, el GIEI fue obstaculizado e incluso perseguido mediáticamente por la administración Peña Nieto, y ahora encuentra una administración López Obrador que le facilita información. Pero lo grave, comentado por un investigador de jurídicas de la UNAM, Daniel Vázquez, es que los secretarios militares se tardaron años en cumplir el mando del presidente López Obrador en el sentido de proporcionar información. Lo cual significa que hay una reticencia de la burocracia militar para soltar información sobre el caso. Ahora, la buena noticia, ya la soltaron. Ahora, sobre eso que tú acabas de decir, hay una cosa bien importante. La burocracia, toda burocracia civil o militar, siempre nos va a decir que funciona de acuerdo con la ley. La verdad sociológica es que no lo hacen siempre. Es más, hay una tendencia grave a que no lo hagan, ¿sí? Y rápido, en otro caso de una violación gravísima de derechos humanos, hace muchos, muchos años en Sonora,
un militar que estaba al frente de la Policía Judicial de Sonora, recibió la orden de su gobernador, que era su jefe, de ir a un poblado en donde había habido una invasión agraria campesina y mantener las cosas en paz para que hubiera una negociación. Y el señor, en lugar de obedecer a su mando civil, fue a tocar la puerta del comandante de la zona militar, el cual le transmitió otra orden distinta de parte del secretario de la Defensa Nacional, que básicamente era matarlos en caliente. Es la matanza de Río Seco o Río Frío en Sonora, en el año 75-76. Es decir, las burocracias no cumplen necesariamente con su cadena de mando. La materia que a mí me interesaría saber es quién ordenó a los elementos de Marina que estuvieran en las escenas que vimos. ¿Fue el mando central de la Marina? ¿Fue el presidente de la República, que también podría hacerlo de manera directa? Y tú lo dijiste muy bien, Alberto. Por lo menos debería haber estado enterado el comandante de la región militar, que es nuestro actual secretario de Marina. Ahora, ese tipo de cosas yo entiendo que sean muy vergonzosas o vergonzantes de reconocer. Si la cadena de mando no se ajustó a lo que debían hacer, es una vergüenza. Pero pues ni modo, así es, pero no lo sabemos porque no nos lo han dicho, exonerar al actual secretario de Marina. Yo creo que lo que conviene es que nos digan quién lo tiene que hacer, el fiscal especializado. Él tiene que preguntar de dónde venían las órdenes, cuál es el origen de esos materiales. De hecho, el GIEI nos aclaró que hay muchos datos que no nos ha dado en el informe y no los puede dar, pero sí los tiene el fiscal. Y el fiscal Omar, podemos confiar en él, entonces seguramente nos vamos a enterar de esto. Yo tengo la impresión de que detrás de esta palmada en el hombro al almirante secretario de parte del presidente, hay el conocimiento de que la cadena de mando se fue por otro lado. Pero no sabemos, Alberto. Como dijiste tú, por lo menos tendría que haber estado enterado. Y si no estaba enterado, ahora sí que Dios nos agarre confesados, porque entonces resulta que los mandos naval militares no tienen control sobre el territorio que les encargaron. Punto. Es que no, incluso, perdón, Alberto. No, yo coincido. O sea, justo el tema, o sea, la palmada del presidente al secretario puede ser a partir de la información que tenga el presidente. Coincido, está bien. Pero no le toca al presidente hacerlo. Al presidente le toca, exacto, no le toca al presidente exonerarlo. Si esa cadena, si el almirante no tuvo que ver en la cadena de órdenes, qué bueno en términos de que es un servidor público con mucho poder en la actual administración, qué bueno que no tuvo que ver en ese momento. Y está muy bien que así lo determine la fiscalía. Decir, fíjense que la cadena de mando se fue por acá, recibieron instrucciones de por acá, y el almirante pues se quedó, digamos, ahí como el chinito, nomás milando, ¿no? O en su defecto que digan, sí tuvo conocimiento, pero no participó, no sé, alguna cosa. Pero en este momento, justo cuando se da a conocer eso, lo que se busca es la verdad. Dejemos que la fiscalía lo haga. Me parece que la primera respuesta que tuvo el presidente era una respuesta correcta. Decir al presidente, se tiene que hacer la investigación de todas las personas que participaron ahí. Punto. Eso me parece que es una respuesta correcta, es una respuesta buena, es una respuesta que, aunque al final va a recaer en la ya cada vez más debilitada Fiscalía General de la República, pues recae en un pedacito de la Fiscalía, que es la Fiscalía Especializada, que todavía, digamos, va dando avances e información. Entonces, yo mi punto nada más era el que sí se tiene que iniciar las investigaciones. La Fiscalía General de la República ya anunció que se iniciaron las investigaciones por esto, por estas imágenes, digamos, no por las imágenes, sino por lo que aparece en las imágenes y la posible participación o responsabilidad de las personas que estuvieron ahí, insisto, incluyendo al propio Murillo Karam, que me parece que es ahora... Es un personaje, era un personaje central en las investigaciones, pero ahora me parece que es centralísimo, importantísimo saber por qué Murillo Karam actuó de esa forma, por qué convalidó esas evidencias que estaban plantadas, por qué convalidó la alteración de la escena del crimen, por qué convalidó la implantación de evidencia o la alteración de la evidencia, ¿por qué convalidó lo que hizo Tomás Herón 2 días después en el río Cocula? Es decir,
Estas preguntas no creo yo que se respondan solamente con la idea de decir, bueno, pues se hizo mal, el gobierno anterior lo hizo mal y nosotros lo vamos a hacer diferente y lo vamos a hacer bien. Qué bueno que lo estén intentando hacer, como dice Federico, me parece que va bien, pero una de las partes importantes es saber, hay información que se perdió en ese momento, en el 2014, hay información que no se va a poder recuperar, hay información que probablemente nos impida conocer toda la verdad de lo sucedido, y esa información, quien la perdió, quien no la preservó, tiene nombre y apellido. Esas personas son las que se tienen que investigar y sancionar. Ahí creo que es una parte importante justo para avanzar en el acceso a la verdad y a la justicia en el caso. Hay muchas dudas sobre este tema. Una de ellas es, bueno, específicamente de qué se les puede imputar a estos funcionarios, si había algún delito, alguna sanción penal específica que fuera como genérica, no sé, omisión, comisión, colaboración, etcétera, Federico. Y una más para cerrar este tema y pasar al siguiente, si les parece, por supuesto, claro, es lo que deja a mí, o lo que a mí me deja este informe del GIEI con estas revelaciones de la participación ya de otros actores en la cadena de mando que se presume que llegaría hasta el tope, como me lo dijo aquí Ángela Buitrago, integrante del GIEI, que puede llegar hasta el máximo escalón del gobierno de la República en ese entonces, es decir, Enrique Peña Nieto, el que era presidente, y la participación de la Marina, el Ejército, las Fuerzas Armadas, Policía Federal, el Procurador General de la República, el Presidente de la República, todo organizado para proteger a las Fuerzas Armadas o algo, o a responder algo, que no queda claro el propósito de qué se trata en específico. Lo que quiero plantear es, a mí no me llama la atención de que se organizó una operación de Estado, ahora sí, para proteger algo que en sentido muy estricto sería una cuestión meramente punitiva, es decir, una red de tráfico, si es que es el tema, de heroína, un supermercado de heroína, sí, grande, pero que no tendría por qué implicar a toda la operación de un Estado, de un gabinete presidencial ahí metido, lo cual me llama a mí la atención porque entonces hablamos de macrocriminalidad y es algo muy distinto a la persecución de la delincuencia organizada, por más alta y peligrosa que pueda llegar a ser. Hablaríamos de un Estado involucrado que requeriría entonces de un ente ajeno al Estado para hacer la investigación, puesto que los actores de ese país, de ese gobierno, pues están involucrados y no se puede garantizar la imparcialidad. ¿Necesitamos una especie de CICIC aquí en México para este y otros casos, Federico? A ver, la pregunta fuerte es la última, Alberto. Y yo creo que el informe de GIEI nos demuestra que en algunos temas sí necesitamos los ojos de afuera que nos digan hasta dónde están las broncas. Ahora, yo quisiera irme leve primero, digo, para no espantarnos, pero asumiendo que las cosas pueden llegar hasta, como dijo Buitrago, hasta el máximo en nivel de responsabilidad política. Más abajito de eso, quisiera recordar que 5 años antes del desastre y la tragedia de Iguala, teníamos otro estado de la República metido en el caos general porque teníamos coludido al crimen organizado con el gobierno del estado de Michoacán. No solamente eso, juntos ganaron la elección y pusieron a un gobernador. Y ese gobernador era priista, apoyado políticamente por la coalición que llevó a Peña Nieto al poder en el año 12. ¿Y cuál es el problema? Que se derrumbó ese gobierno precisamente porque no era sostenible, porque causó tal caos en Michoacán que el presidente Peña tuvo que mandar una especie de virrey rarísimo. De facto, lo que vimos fue que desaparecieron los poderes de Michoacán y la federación tuvo que involucrarse de manera directa. Arriba, pero abajo, la población se armó para defenderse, que es el fenómeno de las autodefensas. Bueno, ese es el contexto. Si la cosa es leve, si lo que tú tienes es el crimen organizado colonizando los gobiernos municipales y las agencias de seguridad del estado de Guerrero, que esa es una primera hipótesis, pues lo que está cubriendo esta verdad histérica fabricada, que ya vimos cómo la fabricaron, es eso, el caos. O sea, está cubriendo que Guerrero ya era como Michoacán, ¿sí? Bueno, eso está muy mal,
pero no está tan feo, ¿verdad? Pero el problema, que eso es lo que la sociedad civil ha dicho del caso Iguala desde hace, bueno, la que dicen ellos que es la escena del crimen, o para engañarnos a todos y llevarnos a una escena del crimen falsa, que esa es la otra cosa, eso es lo que tiene que decirnos la fiscalía. Confiemos, porque el fiscal Omar ha estado haciendo las cosas bien y tiene la ventaja de que lo están vigilando las víctimas, para ver qué ocurre. Pero estemos preocupados porque la cosa va demasiado lenta y ya nos dijo el GIEI la razón. Nos la dijo de manera indirecta. Apenas empezamos a recibir la información de parte de las secretarías militares. Y eso es grave porque es otra vez el problema. ¿Por qué las Fuerzas Armadas han estado obstaculizando una investigación seria de este caso? Si es nada más el caos, bueno, honestamente esa es una peccata minuta, pero si es porque están involucrados, ahí sí necesitamos que la Fiscalía, no solo el fiscal Omar, sino la Fiscalía General de la República, actúe de manera autónoma, en serio, frente a un poder fáctico. Los ejércitos, las Fuerzas Armadas, son poderes fácticos. Siempre, en todos los países. Entonces, para nuestra mala suerte, ahorita tenemos un caso en el que tienen que rendir cuentas y ojalá la rinda. Ahora sí que el fiscal Omar tiene muy pesada la balanza ahorita, pero esperemos, vamos a ver qué pasa. Mire, yo me sumaría, perdón Alberto, si me permites nada más para seguir en el tema. Uno de los datos que me parece importante el GIEI, no sé si lo dijo públicamente en alguna entrevista o algo, pero referenciaba que el GIEI solo podría estar entre 4 a 6 meses más en el país. Y eso me parece que es muy importante el dato. El presidente les pidió que se quedaran un año más, literalmente, pero ese es el deadline, o sea, ese es el plazo fatal. El GIEI dijo, si nosotros extendemos nuestra presencia los 3 años que faltan de la administración, no va a dar, y este gobierno literalmente no lo dijo así el GIEI, es interpretación mía, no se va a poner las pilas y no va a acabar la investigación, porque van a estar esperando que lo hagamos nosotros y nosotras. Entonces, el GIEI sí puso un plazo fatal, dijo, nosotros no podemos estar de 4 a 6 meses, el presidente públicamente les pidió que estuvieran un año, mínimo, un año más, en aras de justo ir avanzando para ir cerrando la investigación, porque no podemos tener esta investigación tan compleja, tan importante para la vida democrática, tan importante en materia de derechos humanos, la más trascendente en los años recientes, alargada y alargada y alargada por la eternidad, digamos. Se tiene que tener un punto final hasta donde se tenga y con la información que se tenga. Ese me parece que es un dato relevante. Lo segundo, esto que decías, Alberto, sobre la macrocriminalidad. Recordemos, a la gente hacemos un ejercicio de memoria en estas mesas mañaneras, que cuando suceden los hechos y un mes después, justo cuando se está haciendo toda esta fabricación de la escena o la alteración o como se le quiera llamar, se puso como eje central de la criminalidad al matrimonio Abarca Pineda Villa, que era el presidente municipal de Iguala en ese momento, y era como el demonio. A quien se tenía que perseguir, quién era el responsable, quién había orquestado todo, quién había facilitado todo. Y ahora con lo que se está observando, me parece en esta idea que dices, Alberto, sobre la macrocriminalidad, ahora yo podría incluso hasta pensar que el matrimonio Abarca Pineda Villa eran peones de un gran ajedrez político, económico, narco, muchísimo más grande y muchísimo más importante que el papel que tenían ellos. O sea, ellos sí tenían un papel criminal, sí jugaban con los grupos de delincuencia organizada, por supuesto que facilitaron, de acuerdo a la evidencia que se tiene, la presencia de Guerreros Unidos y el crecimiento de Guerreros Unidos. Incluso Guerreros Unidos, Cidronio y algunos de sus líderes han reconocido que financiaron la campaña del PRD de Abarca y de la pareja, digamos, de Abarca y de Pineda Villa. Pineda Villa era su esposa, era la primera dama de Iguala, pero bueno, ella era la que sus dos hermanos estaban dentro de Guerreros Unidos, en la estructura criminal de Guerreros Unidos. Entonces, pensando un poco que esa película que nos presentaron de corrupción, narcopolítica, criminalidad, en ese nivel, nos lo quisieran dejar en ese nivel a nivel municipal,
Hay que ver y hay que revisar hasta dónde realmente esa estructura criminal había crecido y qué control tenía o qué presencia o qué involucramiento tenía de autoridades estatales y federales. Una de las cosas que quedaron, digamos, poco atendidas en este proceso del GIE era esta llamada de la cual habla Paz y Paz, una de las integrantes del GIE, una investigadora, Claudia Paz y Paz, justo hace un análisis sobre, bueno, no hace un análisis, menciona esta llamada rarísima que puede dar muchísimas luces sobre la información, en donde aparentemente un criminal de Guerreros Unidos está negociando con una autoridad, no dice de qué nivel ni qué responsabilidad, la entrega de 17 jóvenes. No sabemos si vivos o muertos, porque no dan los detalles de la conversación, pero en donde se tiene esa llamada de uno de los Guerreros Unidos, o bueno, una persona que se asume de Guerreros Unidos o de criminalidad, haciendo esta, entre comillas, negociación o canje con una autoridad para decirle, tengo a 17 de los jóvenes, ¿cómo le vamos a hacer? Me parece que eso nos puede dar muchísima luz, sí, para ir sacando el hilo de esta hebra, no solo, insisto, para pues ya esta parte de la verdad que vamos conociendo, sino la otra parte de la verdad que no conocemos, y creo que nos vamos acercando mucho más a ir reconstruyendo lo que pasó en los días previos, ese día en la noche y en los días posteriores, justo con toda esta información que bien dice Federico, ya se ha estado dando a cuentagotas todavía, de forma parcial, de forma incompleta, pero que se ha venido dando. Si se pudiera conocer toda la información en el menor tiempo posible, creo que podría facilitar al fiscal especial, pues avanzar en esta investigación. Yo incluso me preguntaría si esas imágenes de los drones y esas bitácoras de la presencia de la Marina se tenían desde el 27 de octubre del 2014, pues me parecería que esa información se podía haber procesado de otra forma, no como la procesó la entonces Procuraduría General de la República, y bueno, estaríamos hablando de otros, de otra verdad, digamos, o de otra reconstrucción de los hechos, no la que tenemos hasta el momento y que, bueno, ya dejó de ser verdad histórica, ni siquiera es verdad histérica, como decía Escobar, y pues prácticamente pasamos ya a una fabricación, a una construcción de una, yo no diría ni siquiera verdad, de una historia que nos quiso vender el gobierno anterior y que se ha ido desmantelando con la intervención de la Fiscalía, con la intervención de los grupos especializados y desde luego con el GIEI. Sí, estamos definitivamente en otro escenario y habrá que ver en los meses que vienen. El presidente López Obrador insiste en que el GIEI se queda un año. Ángela Buitrago nos dijo que ellos no ven conveniente quedarse más allá de máximo entre 4 y 6 meses. Faltan todavía algunos meses para ver lo que siga. Ojalá que la investigación no quede trunca. Y ojalá que sí se mantenga esta voluntad de llegar hasta el final, al final de este caso que yo sigo y no quito el dedo del renglón, es la violación de derechos humanos más grave de la historia reciente de México. Nos quedan unos minutos, si les parece, para abordar el último punto que también tiene mucho de términos jurídicos, procesales, hasta de barandilla, si se me permite el término, Federico y David, el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusó, bueno, durante un buen rato, no quiso dar entrada a una petición del entonces todavía abogado, nada más, Alejandro Gertz Manero, para meter a la cárcel a su excuñada, a quien acusó de omisión en cuidados y haberle provocado la muerte a su hermano Federico. Curiosamente, es nombrado fiscal general y la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, Fiscal General de la República y la Fiscalía de la Ciudad de México, cambia de opinión y promueve el encarcelamiento de Alejandra Cuevas y lo acusa de algo que ahora resulta, un año después, 500 días después, pues parece que la acusó de un delito que no existe, pero ayer leí el chat en el comentario que hacían ustedes, Federico y David, no me quedó claro, ¿hay un delito por el cual, o sea, tipificado por el cual fue encarcelada esta mujer y perseguida a otra, Laura Morán? Si es así, ¿por qué el criterio de la Corte? ¿Se inventó un delito? ¿Cómo queda? Cuéntanos un poco cómo ven esta situación, mi querido Federico. Voy a tratar de hablar en español normal, no en juridiquiñol. El asunto es que tú puedes
hacerle daño a una persona por una acción positiva que tú realizas o porque dejaste de hacer algo, ¿sí? Entonces, esas son las maneras de cometer el delito. Esas están en el Código Penal y están claramente tipificadas. Entonces, esto se llama comisión por omisión. Ese es el término. Entonces, yo cometo un delito porque omití hacer algo para proteger la seguridad de alguien. En este caso, la salud de Federico Hertzmaner. Y ahí, lo que supuestamente nos ha dicho la prensa de que se inventaron un delito en la Fiscalía de la Ciudad de México, es que acusaron a Alejandra Cuevas, que es la hija de la pareja de Federico Hertzmaner, de ser garante accesorio. Y por lo tanto, como era un delito que no existe en el Código Penal, por eso la Corte la liberó. En realidad, mi lectura del proyecto con el que fue finalmente liberada Alejandra Cuevas, la Corte no dijo eso exactamente. La Corte hizo una cosa que debería ser un ejemplo para los abogados. No discutió tanto la formalidad, que es importantísima en materia penal, en eso estoy de acuerdo con David, antes de que nos peleemos por eso. Es muy importante en materia penal la formalidad. Pero la Corte se fue a los hechos y en los hechos la Corte demostró que tanto la pareja de Federico Hertzmanero, que tenía en ese momento 80 y tantos años, como la hija de esta señora que andaba con orden de aprehensión, no son médicos y no tenían manera de hacer más por el cuidado de Federico Hertzmanero que lo que hicieron. Materialmente, por lo tanto, no pueden haber omitido los cuidados. Y como no podían haber omitido los cuidados, entonces quedan libres. La Corte hizo una cosa muy buena, que es irse a los hechos, ve los hechos y libera de inmediato. Yo creo que eso mismo debió haber hecho desde el principio el juez de amparo y el tribunal colegiado. Pero amarrados por el formalismo mexicano, hicieron una sentencia para efectos. Ahora, una vez Raúl Vera me dijo que Dios hace ciegos a los soberbios. Entonces Hertzmanero, que es soberbio, se fue en contra de del amparo para efectos que había dictado un tribunal colegiado y le pidió a la Corte que lo atrajera y la Corte le hizo caso. Y la Corte hizo esto, que es ver los hechos concretos. Pero la pregunta fuerte es, ¿Fiscalía de la Ciudad de México ha hecho mal en acusar por garante accesorio a Alejandra Cuevas, sí o no? Yo creo que no. Yo creo que la formalidad del garante accesorio no es exactamente un delito, sino una circunstancia. Y lo correcto es lo que hizo la Corte, que es ver la circunstancia material específica de cada caso y libera a Alejandra Cuevas. Pero la idea de que somos todos, Alberto, garantes accesorios de nuestros hermanos en desgracia, ojo, y eso puede ser en cualquier circunstancia. Una persona que va por la calle y ve a otro que se desploma porque sufre un accidente, lo que le da un infarto, o se tropieza y lo atraviesa una varilla que estaba en el piso, tiene el deber de cuidado de por lo menos llevarlo a un hospital o llamar a una ambulancia. Si no lo hace, hay una omisión, y esa omisión sí es un delito. De mi opinión personal es que materialmente debemos ser muy amplios porque tenemos que proteger la vida humana, ¿sí? Ahora, en el caso de Federico Hertzmanero no se sostenía, pero ahí es donde aparece el diablo. Yo creo que lo que estoy explicando es lo que fundamentó que la Fiscalía de la Ciudad de México no judicializara el caso al principio. Y luego, cuando aparece el diablo vestido de fiscal general de la República, entonces hacen lo otro, amplían con este criterio que estoy diciendo yo y acusan. Y ahí otra vez el diablo influye, una influencia inadecuada, completamente inadecuada, y todo mundo agarra y les dicta órdenes de aprehensión y les dicta prisión preventiva a estas personas. Eso está mal. Ahora, ojalá la Fiscalía de la Ciudad de México aprenda que no puede, un buen criterio, yo creo que el garante accesorio es un buen criterio, pero no puede aplicarlo en todos los casos como si fuera esa es la regla para todos. No, tiene que ver la circunstancia. En este caso no se sostenía.
David, ¿cómo ves? ¿Hubo tráfico de influencias o hubo o alguna cosa ahí rara del fiscal? Porque hasta que no fue fiscal, le hicieron caso. Sí, mi querido Alberto, justo, mira, ayer nos aventamos un round bastante suave en el chat, Federico y yo, round, digamos, en términos técnicos, jurídicos, de debate, bastante interesante. Y justo al final coincidimos en esta parte con Federico, que resumo porque ya no tenemos tiempo, ¿no? Existe la figura en la doctrina, existe la figura en la interpretación legal. Para el caso era inaplicable, así de simple, no podía aplicarse en el caso, y por eso presumimos nosotros que esta interpretación extensiva que hizo la Fiscalía de la Ciudad de México se debió a presiones del diablo Hertzmanero, ¿no? Justo en esta figura que lo coloca Federico. Y me parece que en ese mismo sentido, digamos, coincidimos después de como una hora que estuvimos debatiendo en el chat sobre este tema que me parece muy, muy importante. No estamos negando que la figura existiera y me parece, y yo colocaba este tema como uno de los temas relevantes para la semana porque me parece que fue muy mala la defensa de la fiscal de la Ciudad de México en torno a este caso. Es decir, salió con un discurso armado en varios medios de comunicación. Primero tuvo un video que presentó en redes, digamos, un video que le construyeron, que hasta ahí estaba aceptable. Pero cuando fue a una serie de entrevistas a medios de comunicación, no tenía los elementos suficientes, le empezaron a hacer preguntas que le resultaron incómodas. En un par de entrevistas salió literalmente de la entrevista, cortó la entrevista. O sea, me parece que fue una actuación de una respuesta de la fiscal mala en términos técnicos de su equipo, que le preparó una mala respuesta, porque justo la fiscal se fue a decir, es que eso era interpretación judicial y entonces los ministros no coincidieron con nuestra interpretación. Y en varios medios lo estuvieron sacando y diciendo, oiga, es que en 2016, en 2017, la propia fiscalía, antes de que fuera Hertzmanero fiscal, negó porque no podía darse esa figura, negó las órdenes de aprehensión, no procedió porque no había elementos para proceder. Cuando llega el fiscal Hertzmanero, usted como fiscal y Hertzmanero como fiscal general, extrañamente ahora sí procedía la denuncia que había presentado Hertz. Entonces, me parece que ahí está centralmente, ahí está el punto. Creo que lo que tendríamos que hacer, más allá del debate en lo técnico, yo coincido y sostengo que no podía darse la figura de garante accesorio, como dijo la fiscalía. Así lo dijo la Corte, ojalá lo diga yo, pero así lo dijo la Corte, lo sostuvo la Corte. Y principalmente, Alberto, y con eso termino, porque para darse la figura de accesoriedad, por así decirlo, tiene que haber primero, en términos de derecho, se llama lo principal. Es decir, para que exista un accesorio tiene que existir lo principal. Y en este caso lo principal era Laura Morán, la esposa, la concubina de Federico Hertz. Y para que ella tuviera una responsabilidad, Federico dice que hicieron, que al final la corte dijo que hicieron las cosas suficientes para darle salud y por eso eran inocentes. A mí me parece que nos vamos más hacia atrás y yo lo dije la semana pasada. Varios de los ministros, extrañamente ministros hombres, coincidieron en que el análisis se tenía que hacer desde una perspectiva de género, que no podía imputarse a Laura Morán una responsabilidad de cuidado legal sobre su concubino, que el imputarle esa responsabilidad legal era una carga de un estereotipo y de un prejuicio de género, decir, tu esposa, luego entonces te corresponden cuidados y te corresponde cuidar a tu marido. Esa carga es un estereotipo de género. Si nosotros vamos al análisis y revisamos y decimos, esa carga del estereotipo de lo principal que era Laura Morán, ya estaba mal hecho por la fiscalía, ya estaba cargado de un estereotipo y de un prejuicio, luego entonces el hacerle esta carga accesoria a Alejandra Cuevas era una doble, digamos, estigmatización. Además, y con eso termino, de que el propio Código de la Ciudad de México no permite o no tiene esta figura de accesoriedad, aunque exista en la doctrina, que eso coincidimos, no existe en el código. Y bajo el principio de taxatividad, que es en términos penales, es decir, la exacta aplicación de la ley, la fiscalía incurrió en una imputación falsa, fabricó una acusación en contra de Alejandra Cuevas y en contra de Laura Morán a partir de estereotipos y de prejuicios. Me parece que ese es el tema central. No hay que quitar el dedo de la forma en la que actuó la fiscalía. Sí, presumimos, y no lo podríamos afirmar, pero sí presumimos, no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas de que fue a partir de la presión que ejerció Alejandro Hertzmanero en el caso. Pues sí, es un caso que todavía hay mucha tela que recortar.
Y uno de ellos, y lo dejamos, y parece que ya se nos acabó el tiempo, pero lo dejamos ahí anotado en la agenda, si les parecen, es los días posteriores al fallo de la Suprema Corte, con ese activismo tan celebrado, tan repetido, ad nauseum, de Alejandra Cuevas y de Laura Morán, en todos los espacios informativos que les fue posible, hasta hablando de indemnizaciones y un montón de cosas, lo cual a mí me hace pensar que también este caso está ya en la escena política para remarcar lo que jurídicamente, porque así es, ni modo, es una derrota jurídica para el abogado Hertz Manero, pero lo quieren convertir en una derrota política al presidente López Obrador. Entonces ahí también hay otro tipo de situaciones donde tanto una influencia diabólica de parte de un fiscal en la Fiscalía General de Justicia como de una oposición que también está también con su influencia y su cola metida, tratando de sacar provecho de esta situación, de este galimatías jurídico. Pues Federico Anaya. Perdón, Alberto, nada más el cierre, ya no sé si ya nos ibas a dar un minuto, ¿no? Pero ya nada más. Sí, adelante. Era mucho más digno y mucho más coherente que la fiscal saliera a decir, se hizo mal, punto. El decir que se hizo mal era aceptar que personas dentro de su fiscalía pudieron haber hecho una mala interpretación, una incorrecta interpretación, y que eso estaba sujeto a revisión. Me parece que eso era mucho más válido. El salir a decir no tuvimos ninguna presión, a defender la posición cuando claramente es violatoria de la ley, me parece que evidencia mucho más las presiones que recibió. Es decir, en lugar de que el discurso fuera, además tienen esta posición, ya sabes, de negar que se equivoca todo mundo, ¿no? Como si todo mundo fuera perfecto. Me parece que la posición de la fiscal Ernestina, quien he dicho públicamente, la conocemos, la reconocemos por su trabajo, pero era mucho más digno salir a decir, se hizo mal, la fiscalía actuó mal, tuvo errores, no hubo los datos suficientes, la corte corrigió y se acabó el asunto, punto. Y entonces eso quita este velo de la presión y de la corrupción en términos de lo que ejerció Hertz Manero. Si sigue la fiscal defendiendo su actuación mala, cargada de prejuicios, cargada de estereotipos, y con una modalidad inexistente en la ley, me parece que lo único que hace es ahondar más en estas dudas y en estas suposiciones sobre la injerencia de Hertz Manero en el caso. Cierro, termino. Federico, ¿con qué cierras? ¿Con qué terminas? Un detalle. Vivimos épocas bien interesantes en términos jurídicos, pero entonces seamos muy serios y aprovechemos los casos. El caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán tenía varias defensas de los derechos que fallaron. Primero, la fiscalía podía haber usado los argumentos que usó contra ellas o no. Primero decidió no hacerlo y luego decidió sí hacerlo. Sí nos merecemos como público una explicación del cambio. Ojo, porque los ministerios públicos que llevaron el primer asunto incluso están siendo procesados en este momento por eso. Y de nuevo bajo presión de Hertz Manero, Alejandro, persona, supuestamente víctima. ¿Sí? Dos, tenemos que analizar qué pasó en el Tribunal de la Ciudad de México, porque los jueces penales y la sala penal que revisó el caso en apelación sostuvieron la interpretación segunda de que había garantía accesoria y las dos, Laura Morán y Alejandra Cuevas, eran presumiblemente culpables y por eso las procesaron. Y esa era la segunda parte de la defensa de garantías. O sea, el Poder Judicial local tendría que haber detenido la injusticia con el mismo criterio de la Corte. No esperarse a que fuera vía amparo, ¿sí? Y si te fijas, los que están callados y no dicen nada son esos compañeros. Tenemos que también evaluar cómo funcionó el Poder Judicial de la Ciudad de México. Y a mí lo que me duele profundamente es que este caso fue escandaloso por una cuestión de élite. Porque había una persona de élite acusada primero y tuvieron todos los medios para detener la acción de la justicia. Y luego hubo un miembro de la élite, su enemigo, que desde una posición de poder vuelve a presionar y cambia el sentido del caso. Yo creo que esa también tiene que ser una reflexión seria. ¿Cuántos casos como este no tenemos en otras estratos sociales con resultados completamente distintos? Y probablemente tenemos a gente todavía ahorita en prisión o con órdenes de aprehensión por casos equivalentes. Y ahí
no estamos haciendo todo el escándalo que tendríamos que estar haciendo. Precisamente por eso, coincido con David, era mucho mejor la posición original de la Fiscalía General de la Ciudad de México, diciendo, nosotros presentamos nuestro caso, lo sostuvimos y luego la Corte nos ha corregido, regresamos a nuestros escritorios para revisar nuestros criterios y aprender, porque fuimos derrotados. Esa fue su primera posición. Pero meterse a explicar de que no hubo influencia nos está vetando la posibilidad de evaluar esto. Ernestina Godoy es una magnífica fiscal general de la Ciudad de México, pero eso no significa que todos y cada una de las agentes y agentos del Ministerio Público estén funcionando bien. Muchos de ellos a nivel concreto pueden ser víctimas o influenciables por elementos poderosos, tanto de la sociedad civil como de otras estructuras de gobierno, que es este caso, el diablo Hertz Manero, que no tiene nada que ver acá, pero es el fiscal general de la República. Dime si no te espantaría que se te aparezca en tu celular o en tu oficina el fiscal general de la República, ¿verdad? Cuando, esa es la injusticia y tenemos que discutirla. No se vale decir no hubo influencia. Es negar el sol. Es obvio que hubo influencia. Y eso es lo que tenemos que discutir. Es obvio. Federico Anaya y David Peña, muchas gracias por este tiempo, esta conversación siempre muy bien recibida aquí en Momentum. Pásenla bien, gracias. Gracias, Alberto, Federico. Ojalá no se nos aparezca Hertz Manero un día en estas pláticas, después de invocarlo tanto. Abrazos, saludos. Ojalá que no. Fíjate. Hasta luego, compañero. Federico, hasta luego, gracias.